¿Qué tal, amigos de Alegrimos TV? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alex. Yo soy Dorian. Bueno, recuerden que todos los diciembre siempre venimos a pararnos aquí a la calle de Madero para pues estar con la gente conviviendo y preguntándoles qué es lo que desean, qué es lo que le van a pedir a los Reyes Magos, a Satan Claus. A Satan Claus, exacto. Y sobre todo, hace mucho tiempo que no venimos aquí a Madero y es bonito volver a venir aquí. Ay, sí, es tan padre. Convivir con toda la gente que te rodea cuando viene a echar buen desmadre. Exacto, venir a echar desmadre y también que la gente se comporte de una manera accesible, porque hay gente que se comporta de una manera déspota. Bueno, y tan déspota, lo que pasa es que hoy es sábado y es el Buen Fin. ¿Tú qué opinas del Buen Fin? ¿Crees que realmente haya algún descuento? Es pura mentira lo que es esto del Buen Fin. Nada más hacen creer a las personas que hacen que descuentan cosas, pero no te descuentan nada. Solo juegan con tu mente. Sí te descuentan tu dinero. Exacto, te descuentan tu dinero y la gente más mensa va a compra. Bueno, vamos a seguir aquí caminando por Madero. Continuamos aquí en Alegrimos TV. Ok, bueno, continuamos disque paseándonos por la calle de Madero. Disque paseándonos, pero pues hemos encontrado, la verdad, gente que va caminando y que se nos queda viendo. Bueno, es que les gustas a lo mejor. Oye, bueno, como les estábamos diciendo, nosotros vamos a estar viniendo lo que es parte de diciembre aquí a la calle de Madero a preguntar a la gente si realmente, encontraron descuentos sobre lo del Buen Fin. Pues sí, estaría bien. Mira, por ejemplo, vamos a preguntarle aquí a la damita. Oye, una pregunta. ¿Usted para hoy es un Buen Fin o no fue Buen Fin? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué crees que sí es un Buen Fin? Pues porque hay ofertas buenas. No ¿Cómo? Todas. ¿Qué compraste? ¿De seguro algún calzón rojo para este...? Sí, compré un calzón rojo. ¿O tanga? ¿Tanga o calzón? ¿O tango? ¿Cómo calzón tanga? Fue cachetero, ¿eh? ¡Ay, a ver! ¿Y lo vas a estrenar tú? ¿No? ¿No se lo vas a poner tú? Ay, bueno, está bien. Oye, ¿y qué esperas para este diciembre? Ay, no sé qué es. Bueno, que les manda mucha felicidad con esta risa, ¿no? ¿Cómo te llamas, hermano? Marco. Oye, ¿de dónde vienes? De mi casa. Ay, qué tierno. ¿No quieres ser youtuber también, no? A veces. Vamos a recordarles nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Alegrifos Espacio TV. En Facebook nos pueden encontrar como Alegrifos Espacio TV Espacio Oficial. Y en Instagram nos pueden encontrar como Alegrifos-TV-Oficial. Alegrifos. Oye, hermano, bueno, ¿tú qué opinas? ¿Realmente existe el Buen Fin o no es un Buen Fin? Pues como que luego le suben los precios y, o sea, dice que hay descuento, pero no es cierto. Pero es puro pito. Sí. Ay, esta grasa no se quita. ¿Tú qué, por ejemplo, qué te compraste de... Ay, mira, es buenísimo este libro de Stephen King, El Resplandor. ¿Sí sabes quién es Stephen King? Yo no leo. Hijo de la fregada, por favor. Habla con él. Este va a ser nuestro próximo presidente de la República Mexicana. Bueno, hermano, ¿qué quieres que todo México se entere? ¿Qué quieres mandar a la gente? No se droguen, por favor, las drogas son muy malas. Ah, no, pero ¿qué no su canal se llama Alegrifo? Ah, no, entonces sí, droguense. A huevo, él sí sabe de esto. Bueno, como le estábamos diciendo, en la calle de Madero nos vamos a encontrar gente como esta. Oiga, ¿realmente ustedes piensan que existe el Buen Fin? No. ¿No? ¿Por qué? No, siempre veo los mismos precios. En regulares, si acaso una o dos ofertas nada más. ¿Siente que los suben o los bajan? A veces siento que los suben y cuando es el Buen Fin los ponen a precio normal. ¡Qué bárbaros! Ponen algunas ofertas, una que otra, pero son muy pocas. Pero bueno, ya vienen las fechas decembrinas. ¿Qué es lo que desea para toda la gente? Lo que siempre dicen, ¿verdad? Pero pues... Que les den paz. Que estén conscientes de pasar las fiestas, de estar con la familia. Y que es lo más importante. Más que gastar en regalos, más que gastar una cena cara. Estar con la familia, convivir y tener tiempo con ellos. ¿Desde dónde vienen ustedes para disfrutar el centro? Los Tamaulipas. De hecho, él te tomó una foto porque te sigue. Pero bueno, sí. Señor, un saludo a todo Tamaulipas. ¿Y qué quiere que todo México se entere? Hace frío. ¿Allá en Tamaulipas no hace frío? Mucho. Demasiado. Estuvo fuerte. Sí. Entonces, para ustedes estar aquí es como estar en Acapulco. Ahorita sí, está agradable. Bajo. De hecho, venimos de un fin de semana de tener que 2 grados centígrados. Chicos, ya lo saben, pues procuren salir abrigados, no como nosotros. Bueno, nosotros ya venimos con grasa encima, entonces no creo que necesitemos. Ya venimos hecho bolita. Sí, amigos de Alegrimos TV, continuamos con más aquí, disfrutando de esta bella ciudad de México en la calle de Madero. Ok, amigos de Alegrimos TV, estamos
sin luz, pero aquí echando desmadre. Ok, amigos de Alegribos TV, nos encontramos con... Agustín. ¿Desde dónde vienes para disfrutar en la plancha del Zócalo, okay, capitalino? Centro. ¿Ah, vienes por acá? Sí. Vientos. Oye, hermano, ¿tú piensas que el Buen Fin, sí es Buen Fin o no es Buen Fin? Sí es Buen Fin. ¿Sí? ¿Por qué? Fin. O sea, ¿qué ofertas encontraste para que tú puedas decirle a la gente que sí? Ropa, así todo. ¿Ropa? ¿Como de qué? Así chingona. Tenis, pants. Sí. O de esos boxers cacheteros acá, enseñando la nalga por acá. Sí, ajá. ¿Sí? ¿Qué si se compró un cachetero? ¿Y te compraste un cachetero? No, pues sí, ¿eh? Sí, tiene un buen cachetero. ¿Qué quieres que Tomico se entere? ¿Qué, algún saludo que quieras mandar? A mi familia. ¿Un saludo a la familia de dónde? De Chiapas. ¿Ah, eres de Chiapas? No manches, un saludo a toda la gente de Chiapas, hombre. Hermano. 2000 años más tarde. ¡Qué buen desmadre acá atrás, hombre! Se ve que estos sí se fumaron la buena. ¡Báilele, báilele, hombre! ¡Hazte para acá, cámara, hombre! ¡Cristo! Pasen la receta del dinero. Pasen el número de la receta para ser feliz. ¿Cómo te llamas, hermano? Roberto. Oye, ¿de dónde vienes? De mi casa. No, ay, otro chistoso. ¿No quieres ser youtuber también? No, todavía no. Bueno, ahorita lo topamos acá sacando fotos y uno que le hizo un paro me mandó la goma, luego me la sacó. Ah, pero si te dicen la foto. Por eso. Luego me la sacó. Es para. Oh, no se apene, se agarre confianza. ¿Qué le quieres preguntar, mi queridísimo? Quiero preguntar, amigo, ¿tú qué piensas acerca de lo del Buen Fin? ¿Crees que hay ofertas o que es pura mentira y elevan los precios? 50-50. ¿Pero qué es lo que más piensas tú? O sea, ¿que los suben, que los bajan, que engañan a tu mente? Engañan a tu mente más que nada. Aprovechan para engañarte y pues engancharte con promociones que ya las tenían antes, pero pues los subieron el precio meses antes para después bajarlos al precio normal. Igual puedes subir el precio como que una semana antes, ¿no? Ajá. Que lo inflan y ya dicen, ah, ya bajó como 1,000 pesos. Ajá, ya. Pero en realidad es el mismo precio que tenía hace una semana o dos. ¿Qué quieres que todo mi se entere? Manda un saludo, no sé. Ah, pues un saludo a toda mi familia, a la familia Hernández y a la familia Ávila. Un paneo cámara para que veas a la familia. ¿Desde Mazatlán? ¿Sí? ¿Vienen de Mazatlán? Sí, Mazatlán, Sinaloa. ¿Y hasta cuándo se regresan allá? No, martes. ¿Tú? Ah, ¿ustedes también? ¿Tú? No, yo no, yo vivo aquí. Sí, yo vivo aquí. ¿Y de dónde vienen para disfrutar de esta bella noche tan chida? Mérida, Yucatán. ¡Ah, mare! ¡Arriba, Mérida! ¡Bomba! ¡Bomba! Anoche pasé por tu casa, yo olía perro muerto, me asomo por la ventana y olía ok, luego ¿Usted cree que el Buen Fin sí es verdad o hay cosas que elevan los precios, otras que los bajan o nada más juegan con tu mente? Claro, claro, nada claro más juegan con sí, la claro mente. Claro que sí, aprovechan la oportunidad de las fiestas decembrinas para que ellos aseguran un dinero con tarjetazos y la gente lo cree y vámonos a endeudarnos y la mitad del aguinaldo vamos a gastarlo en el Buen Fin. Ahora, como dice que si viene la Navidad, ¿qué es lo que más le gustan de estas fechas decembrinas? Ay, no, a mí no me gusta, porque no me gusta ver a los niños como ellos, sin nada, sin un hogar, sin una comida, sin una cena. Pues rápidamente, ¿qué quiere que todo amigo se entere ante la cámara? ¿Qué les desea hasta diciembre? Que sean, ay, que mucha felicidad, que sean felices y que se amen, que se olviden del alcohol, que se amen entre familias, amigos, que sean felices, nada más eso, que sean felices, pues, que amen a su señor. Salud, realmente a lo mejor me voy a ver un poquito egoísta, pero tengo cáncer de pulmón y voy a ser operada el 26 de diciembre, primero ante Dios. Pero y espero, Dios, espero que de Guadalupe tener la salud. Digo, a lo mejor estoy siendo un poquito mucho egoísta. Pero... La voy muy bien, primeramente Dios. Gracias. Que todo salga muy bien. Y muchas gracias. Dar un abrazo, por favor. Es un abrazo positivo y va a ver que la va a ir muy bien, primeramente Dios, mientras se sigue disfrutando de la vida, que Dios realmente nos las está prestando. Una actitud muy positiva ante la vida. Sabemos que, bueno, voy a hablar en primera persona, sé que todos nos vamos a morir algún día y nada más espero que todavía no me toque, por favor. Sí, unos 40 años más. No, tampoco tantos. Pero del Buen Fin, no sean tontos. Amigos de Alegrimos TV, continuamos esta noche pichicateando el tiempo aquí en... la calle de Madero, que estamos en el centro histórico de la Ciudad de México. Nos encontramos ahora con nuestro buen amigo... Emanuel. Emanuel, agarra mi chile y juega con él. Así es como debe de ser esta gente. Oye, ¿qué opinas del Buen Fin? ¿Sí encontraste algo chido? Pues apenas estoy buscando a ver qué es lo que me encuentro.
Ah, caray, ¿cómo que andas buscándote para algún fin? No sé, a lo mejor como unos tenis o ropa, así. Un boxer cachetero. O tanguita de hilo dental, que ni la siente, nada más se la estás comiendo. ¿Puede ser? Para que vayas al baño, le jalas y... Sí, ¿no? Ahora, ay, ¿para qué? De lo del Buen Fin, ¿tú crees que es verdad? ¿Elevan los precios, los bajan o tú lo ves todo igual? Nah, la verdad que todo igual. Nada más, o sientes que juegan con tu mente nada más de que sí, te dicen esto más, sí. Y va la gente de babosa a comprarlo. Sí, la verdad es que nada más la gente ve el precio, se va con las fintas y ya, ¿no? Bueno, otra cosa que él sabe es el beatbox. Ustedes saben que es hacer sonidos o efectos con la garganta utilizando su diafragma. Pero a ver, quiero que nos des una prueba de lo que sabes hacer. Bueno, una prueba así básica sería bombo, platillo, caja, lo básico. Sería... Un, dos, tres, ándale. Rápale, güey, rápale. Yo no sé rapear, pero hoy venimos a improvisar. Venimos de YouTube a echar un buen desmadre con todos ustedes hoy. Lentos. ¿Qué otros sonidos sabes hacer? Puede ser efectos especiales, como podría ser... ¿Veis? ¿Cuántos sí, años ya llevas haciendo todo esto y qué edad tienes? Pues de los 14 más o menos, ya como 10 años. ¿Pero cómo fue que te diste cuenta que tienes este talento? No, es pura práctica, es constancia de seguir haciéndolo y pues practicando, nada más que nada. Cualquier persona lo puede hacer. Ok, amigos de Alegrimos TV, ha llegado el fin de este programa, pero porque vamos a rezar con más aquí en la calle de Madero. Exacto, vamos a seguir viniendo aquí y sobre todo echar desmadre con la gente como lo hicimos el día de hoy. También, sobre todo, cabe destacar que no es cosa fácil ser youtuber. También tiene sus altas y sus bajas, la gente se molesta a veces por lo que hacemos, pero lo hacemos de corazón y sobre todo lo hacemos para que ustedes les saquemos una sonrisa. Amigo, el Buen Fin, ¿tuviste hoy un Buen Fin o no tuviste Buen Fin? Pues no me fui de compras, yo soy una persona que ahorra mucho y me ando ahorrando, pero sí seguí los precios de algunos artículos que me interesaban y pues seguían al mismo precio. ¿Sientes que es verdad o suben y bajan los precios, siguen igual o juegan con tu mente nada más? A lo mejor en algunas cosas no, sí hay ofertas, pero en otras no. Como hay mucho flujo de personas, pues aunque dejen los mismos precios, pues ya va a haber compras seguras, entonces... ¿Sientes que unas semanas antes llegan a inflar el precio y lo bajan para el mero día? O sea, costaba 6,000, lo suben a 8,000 o 10,000 y de ahí lo vuelven a bajar pero a 8,000. Chances, sí puede ser, y se ha visto fotos, ¿no? De que sí hacen eso. ¿Y qué andas haciendo? A ver, ¿a qué te dedicas tu hermano? Yo a fotografiar, bueno, fotos para turistas aquí en Bellas Artes. Ah, ¿trabajas aquí? Ajá. Oye, pues invita a la gente que venga contigo, sí. Y se saque fotos contigo. Cuando a ver. Usted, se hacen fotos con cámara profesional y se envían al celular al momento, para que no haya de que no me la mandó y nada de eso. Se toman sus fotos hasta que les guste y al momento se envía. ¡Órale! Bueno, chicos de Alegrimos TV, ya se apagó la cámara, la luz, no importa. Aún así nos seguimos viendo, pero bueno, quiero recordarles que este programa está hecho para ustedes y para todos ustedes. Mi nombre es Alex. Mi nombre es Orian. Bertín. Así es que, chicos, cuando vengan aquí a sacarse fotos, vengan con el buen Martín y sáquensela toda. ¿Y de qué horas a qué horas encuentras aquí, hermanito? De 3 a 11 de la noche. De 3 a 11 de la noche, casi todo el día. Perfecto. Chicos de Alegrimos TV, gracias. También vamos a ir aquí a Coyoacán para que la gente nos invite, para que vaya con nosotros. Yo voy a andar en mis redes sociales, se las paso. Estoy en Facebook como Dorian Navarro y en Instagram me pueden encontrar como Dorian Navarro Velázquez. Perfecto. Eso fue todo por hoy, chicos. Gracias. Muy buenas noches. Pásensela muy bien donde quiera que estén. Más dinero que nosotros, que nos inviten a cenar. Nosotros y con problemas acá completamos para el café.